mira, ustedes todavía están comprando maíz. Es que yo quería ver que cómo se llama. Por ahí venden un poquito, pero quería ver si ustedes compran para decir que me lo suban. Mi nombre mío es Clara Luz López. Tengo 53 años de vivir aquí. Cuando nosotros crecimos, todo era de más cómodo. Uno iba así a decir, a buscar cualquier cosita. Uno ya le daba de comer a sus hijos. Uno no sufría tanto. Todos los que vivían aquí empezaron a vender y a vender, va. Y en la definitiva que ya pocos viejitos nos quedamos, va. Y aquí le estamos haciendo tiro porque nosotros no nos salimos, va. Aquí nos estamos. Sí, que nosotros empezamos a sentir los meneques, los angumbiones, mira, esto que está pasando, ahí venimos a parar afuera. Y ahí empezamos a ver como ellos, cuando empezaron a entrar, dijeron que no iba a pasar nada, que ellos iban a ser todo moderado y que todo. No, que se empezó a mover demasiado. Ya empezamos a averiguar qué era de ahí, como si oía el vergazo abajo, bum, bum, abajo, empezó el meneo. Y así fue como se fue reventando, las casas se fueron reventando. Aquí todas las casas están reventadas, esto tiene como 7 reventadores. Esto está rajado por todos lados. Solo de 50, qué tamaño tiene la vara ahí. Y hasta dónde se va. A ver cuántas pulgas es lo que tiene esta varilla. Ahí sí que antes empezaron ellos a decir, ¿verdad?, que uno había hecho eso. Todavía tuvieron cara de decirnos que nosotros éramos los que habíamos hecho eso con piocha. Sí, así dijeron. Que él decía, mamá, venga a ver, me decía, cómo está aquí la tierra. Mi hijo, tengan cuidado, le decía, yo, vos tenés tus niños. Como ellos no tenían para dónde agarrar, ahí se estuvieron. Cuando yo estaba allá, estaba iluminando. Yo estaba ahí, yo que me tronó una lámina. Dije, ¿qué algún animal anda ahí? Pues me quedé así, ratito, otro vergazo más duro. Pues. Cuando vine a ver, ya estaba toda la pared para adentro, las láminas guindando. Y luego, como el patojo estaba durmiendo, y no sintió. Y vaya a sonar, sale. Y la pared se vino para afuera, que si se tira para adentro, cabal, hubiera habido una tragedia. ¿Va? A los minutos que la casa se cayó, ellos estaban aquí. Al momento estaba un ingeniero también ahí, de la mina, con grandes casacas. Y así fue como ellos decidieron dejarnos, ¿va? Aunque fue tristeza para nosotros que ellos se hayan ido, porque se junto con su esposa tuvieron sus niños, ya los niños, ya yo les tenía amor a los niños, porque cuando ella salía, ella me los dejaba aquí, estaban cerquita, eran compañía para mí también. Pongan la mano en la conciencia y entonces ellos va de que supuestamente así como fueron ellos buenos para venir a hacer la taquila comunidad y tan bonito que estaba porque toda la destruyeron en ellos, pues entonces que se pongan la mano en la conciencia y que miren a ver qué camino agarran ellos también. Sí, porque ellos vinieron a mandar donde no tenían que venir a mandar. Sí. Y a eso, por eso es de que nosotros pedimos, va, de que mire a ver qué es lo que hace o se cierra o a ver qué, porque ya de ahí sí que legalmente ya no estamos contentos ya con eso que vino a hacer, no solo tan cerquita y todavía con tantos problemas, va. Unos tal vez se dejaron babosear, pero nosotros no vamos a dejar babosear de nadie porque solo nosotros sabemos qué es lo que nos ha costado. Entonces aquí estamos y aquí nos estamos hasta que pase lo que pase.